¿Quién pudiera morir como esa nube que miro evaporarse suavemente? Blanca y aérea el firmamento sube en las ligeras alas del ambiente. ¿Quién pudiera morir como esa estrella? Eclipsarse nomás unos momentos y volver a brillar feliz como ella en otros azulados firmamentos. ¿Quién pudiera ser flor? Y al marchitarse, el cáliz doblar sin agonía, y aún pálida e inherente al deshojarse, derramar en las auras la ambrosía. Mas yo no soy flor, ni nube errante, ni astro de esos mundos destellados. Yo tengo un corazón, un alma amante, que han de ser a pedazos arrancados. Por eso quiero ser un átomo leve, aliento perfumado de la brisa, y poder burlar el sufrimiento aleve y morir exhalando una sonrisa. Que en tu seno no más naturaleza, la muerte sea un desmayo voluptuoso, un cambio de expresión, de belleza, y nada se hunde en eternal reposo. Rosario fue la primera escritora, narradora, poeta, periodista, cronista, reconocida por sus pares, reconocida por hombres. Rosario es un ícono para todas nosotras las mujeres que escribimos. Ella marcó un hito, abrió el camino, descerrajó todas las cerraduras y nos ayudó a caminar. Conociéndola, podemos reconocer incluso que mucho de ella hay en la escritura de hombres. En un momento en que la patria recién estaba comenzando a forjarse, de pronto surgiera ella con unas ideas totalmente del siglo XX, ¿cómo habrá sido difícil para nuestras primeras mujeres y sobre todo para ellas poder acceder a algo que estaba totalmente impedido a las mujeres? Una sociedad muy conservadora, donde la mujer era solamente un instrumento que aunaba a la familia y que estaba destinada a procrear y a preocuparse de llevar una casa. Así formando ruedo que es un primor, hay una morocha linda que pretende en todo ser la dueña de mi amor. Señores, don José Victorino Lastarria. Doña Rosario Orrego. Las 12. Suma 3. No es un buen número. Doña Rosario Orrego. Ahora. Formando ruedo que es un primor. Pasa la...
La Academia de Bellas Letras de Chile ha acordado un nuevo nombramiento. Por sus novelas, Alberto el Jugador, Los Buscavidas y Teresa. Y no tan solo por esto, sino también por sus artículos críticos y por su atrevimiento en ser la primera mujer escritora. Me complace declarar a una madre, como la conocéis por sus artículos en la revista Valparaíso y Sudamérica, a doña Rosario Orrego, nueva socia honoraria de la Academia de Bellas Letras. Dispensadme, por favor. Tomo la pluma para escribiros cartas respetuosas. Mas la emoción, la gratitud me abruman. Y brotan versos cuando quiero prosa. El pliego que me habéis remitido, no con manos, con alma he recibido. En él me hacéis el honor de introducirme de las letras al templo esclarecido. A continuación, lo que voy a compartir con ustedes no es un poema, sino mi último artículo crítico, que será publicado en la revista Valparaíso. ¿Cuál es la moderna plaga que amenaza a la sociedad chilena con la inminente desilusión de sus vínculos más sagrados? Nos duele confesarlo, pero la verdad es que las mujeres, salvo honrosas excepciones, son las grandes sacerdotisas del abominable culto tributado al becerro de oro. Ellas son las que, para satisfacer su sed de lujo, impelen a sus maridos y hacen comprender a sus novios la necesidad de ganar mucho dinero. Si los hombres hacen las leyes, las mujeres las costumbres, sobre ellas recae la mayor responsabilidad de todo lo que tienen de materialista, de interesado y de penoso, para toda alma noble, las costumbres del siglo. No solo los hombres estaban en contra de que las mujeres se desarrollaran intelectualmente, sino que también otras mujeres en contra de que hubiera mujeres como ella que quisieran que el mundo fuera diferente. Comienza el baile con la contradanza. Para ellas, para las primeras, para las pioneras, debe haber sido un trabajo casi tan duro como el del minero para poder cavar en las mentes de otras mujeres y sensibilizarlas para que pudieran entender que el mundo salía más allá de la puerta de su casa. Hay una morocha linda que pretende todo ser la dueña de mi amor. Va formando las parejas y formando ruedo que es un primor. Hay una morocha linda que pretende todo ser la dueña de mi amor. Va formando las parejas y formando ruedo que es un primor.